Hoy vamos a aprender cómo tejer estas lindas calabazas en herringbone intercalado por un punto enano, que es una construcción intermedia para poder formar las franjas de este punto y que queden mucho más definidas. Para este video yo voy a utilizar un ganchillo de 4.5 milímetros, como este que puedes ver acá, de la marca Tulip. Y además voy a estar utilizando un hilado, que es este que tengo acá, que es de revés derecho y es gul. Vamos a comenzar con 13 cadenas como estas que tengo acá, y en la segunda desde el ganchillo vamos a iniciar con punto herringbone. Recuerda que el punto herringbone en el primer punto se teje un punto bajo tradicional y luego ya nos vamos haciendo el herringbone hasta el final. Para ello vamos a ir en la primera barrita que queda luego de este punto bajo. Entramos por ella, tomamos el próximo punto a trabajar, traemos hilo y cerramos estas tres argollitas en el ganchillo. Nuevamente vamos por la barrita que queda más al extremo. Fíjate que luego de este herringbone nos queda una, dos y tres barritas. Vamos a ir a la tercera. Tomamos esa tercera barrita. Pasamos al próximo punto, sin confundirte con el punto que se tomó en la base. Traigo hilo. Tengo tres argollitas y cierro las tres juntas. Y así voy repitiendo hasta el final. Tomo la tercera argolla, paso al próximo punto, traigo hilo, atravieso las tres. Cuando hayas llegado al final, tu trabajo debe verse como este, y además cuenta que tengas un total de 12 puntos arriba. Vamos a dar la vuelta, para ello hago una cadena, volteo mi trabajo y voy a pasar esta colita de hilo hacia adelante. De este modo, y ahora voy a tejer de atrás hacia adelante. Voy a buscar el primer punto, esta es la cadena que hice, este es el primer punto, y voy a ingresar con mi ganchillo de atrás hacia adelante. Traigo hilo y lo termino como si fuese un punto bajo tradicional. Y eso solo en el primer punto. Al igual que lo hacíamos acá, el primer punto es un punto bajo tradicional, por este lado también. Punto bajo tradicional, pero de atrás hacia adelante. Y ahora vamos a ir tomando también esa barrita que queda hasta abajo. Tomo esa barrita, paso al próximo punto, de atrás hacia adelante, traigo hilo, tengo las tres argollas y cierro mi punto herringbone. Y eso es todo, vamos a ir repitiendo. Tomo la barrita de más abajo. Entro por el próximo punto de atrás hacia adelante, traigo hilo y cierro todo. Una vez más, entro por la barrita que está hasta más abajo, tomo el punto de atrás hacia adelante, traigo hilo y cierro todo. Y esto lo voy a repetir hasta llegar al final. Finalmente, cuando vengas llegando al final y vayas a tejer el último punto, antes de cerrar ese herringbone de forma tradicional con el mismo hilo, vamos a hacer un cambio de color y vamos a integrar el nuevo hilo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a cerrar con él las últimas tres argollas del último punto herringbone de la vuelta. Ajustamos bien todas las colitas de hilo y no vamos a cortar ninguna. Hago una cadena, volteo mi tejido y ya puedo tejer con el nuevo color.
Esta vuelta la vamos a tejer haciendo un punto enano o un punto deslizado en cada punto disponible hasta llegar al final, tomando las barritas traseras. Cuando llegues al final tejiendo puntos enanos o puntos deslizados, cuenta que tengas 12 puntos y estarás trabajando correctamente. Cuando hayas hecho el último punto por la barrita trasera, teje una cadena, voltea el trabajo y ya podemos comenzar a tejer de acá hasta acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora, en lugar de tejer por la barrita trasera como lo veníamos haciendo, vamos a tomar el punto completo. Es decir, vamos a tomar las dos barritas del punto y allí vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a repetir esto hasta llegar al final. Puede que estos puntos se te pierdan un poco porque suelen ser más apretados con punto tradicional, pero tranquilo que ahí están y trabajando despacio vas a poder encontrarlo. Cuando hayas tejido 6 franjas de punto herringbone, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vas a tejer una franja extra en punto deslizado únicamente hacia el lado izquierdo como esta que yo acabo de hacer acá. Y una vez que tu trabajo se vea como este, vamos a comenzar a hacer la unión. Para ello vamos a plegar la pieza dejando la parte del derecho hacia adentro y vamos a retomar el tejido acá donde lo habíamos dejado en el último punto enano. Hacemos una cadena, volteamos, siempre tenemos que ver la parte del revés hacia nosotros y vamos a comenzar a unir de forma tradicional, tomando un punto completo y por lo tanto un punto también del otro lado. Y tejemos allí un punto deslizado. Otra vez, tomo el próximo punto entero desde acá y por consiguiente el punto siguiente del otro lado. Y así vamos a ir uniendo con punto enano o punto deslizado, que es lo mismo, tomando ambas partes de la calabaza. Cuando hayas unido toda la pieza vas a tener algo como esto. Recuerda que son 12 puntos para unir. Hacemos una cadena para afirmar estos puntos y vamos a cortar los hilos sobrantes. De este hilo con el que acabamos de hacer la última vuelta, vamos a dejar un trozo más o menos largo para poder hacer el primer cierre y del otro da lo mismo. Te recomiendo igual, si acaso puedes, perder este hilo hacia adentro para que así quede súper sujeto. Sacamos el hilo, volteamos y ya estamos listos para hacer la unión en la parte de arriba. Una vez enhebrada la aguja para hacer la unión, ya tú sabes cómo se hace si has seguido los tutoriales de las calabazas del canal. Vamos tomando siempre una barrita más o menos a la misma distancia y lo vamos a ir haciendo alrededor de todo el trabajo. Cuando hayas dado toda la vuelta, vas a tirar de este hilo y lo vamos a sujetar con unas cuantas puntadas. Una puntada por aquí, una puntada por allá. Y nos va a quedar absolutamente cerrado. Vamos a repetir lo mismo al otro lado, pero por supuesto hay que integrar relleno sintético. Y ya podemos hacer este mismo procedimiento por el otro lado. Cuando hayas cerrado la calabaza con el relleno sintético, vas a observar que hay una parte que no te queda igual que las demás. Esto es por el cierre, pero lo vamos a disimular integrando nuestro ganchillo desde donde nace, es decir, desde por acá aproximadamente. No existe un lugar exacto en donde hacerlo. Y vamos a integrar hilo nuevamente. Esto quizás se puede evitar si al momento de hacer el cierre tejemos los puntos enanos por el otro lado, pero no va a evitar que nos quede una franja un poco extraña. Por lo tanto, este procedimiento que te estoy mostrando es el que mejor lo va a disimular. Integraste hilo como lo acabo de hacer y haces una cadena para iniciar. Y luego observa cómo aparece una barrita por cada punto que habíamos tejido. Vamos a tomar cada una de esas barritas
y en esas barritas vamos a hacer un punto enano suelto, no tan apretado. Y busco la otra. A veces te va a costar atravesarla, pero siempre se puede. Trata de tomarla entera y haces ahí un punto enano un poco suelto. Si lo haces muy apretado, se va a producir una hendidura que no se va a ver bien. Entonces, por eso te recomiendo siempre hacerlo un tanto suelto. Y así hasta llegar al otro lado. Cuando vengas llegando al final, simplemente haces otro punto enano allí en cualquier lugar donde puedas, que sea más o menos llegando a este final. Acá pude apartar un punto y este punto enano va a ser el más apretado que vas a hacer, porque además queremos que quede un poco pequeñito para que marque esa decreción o esa forma de decrecer del tejido. Ahora cortamos el hilo y perdemos los sobrantes. Una vez que tengamos ya todos los sobrantes perdidos, puedes incluso hacer esta hendidura que se logra entrando hacia arriba y hacia abajo una y otra vez con los mismos sobrantes. Así se crea esta hendidura en el centro y nuestra calabaza queda de este modo. Ahora, algo que es opcional es poder marcar mucho más estas protuberancias, y lo vamos a hacer con un hilo de algodón mucho más delgado que la lana con la cual estamos trabajando. Y como puedes ver, también se realiza simplemente yendo de un lado hacia otro. Y vas a tomar cada franja deslizándote justo por el lado de esa franja de puntos enanos. Entramos otra vez por allí mismo y sacamos por arriba. Cuida que el hilo con el cual vamos a hacer la hendidura quede justo por la franja. Y ya puedes tirar de ella y ves cómo esto se aprieta y así también se delinea y se demarca mucho mejor el punto Herringbone. Y esto lo vamos a repetir una y otra vez, cuidando de que si yo pasé el hilo por el lado derecho de la franja de puntos enanos, por acá por supuesto también va a ser por el lado derecho. No es necesario tirar tanto, pero sí medianamente para lograr esta hendidura. Y así hasta darnos toda la vuelta. Cuando lo hayas hecho, esto simplemente se aprieta con un nudo y ya quedaría fijado y listo para poner el tallo de la calabaza. Y cuando hayas hecho todas las franjas con el algodón más delgado, puedes añadir también un tallo, y además el patrón de este tallo te lo voy a dejar en la descripción de este video de forma escrita. Y ya tienes tus calabazas completamente terminadas. Espero que este video te haya gustado mucho, que puedas tejer tus calabacitas herringbone y por supuesto que puedas compartir conmigo y con todos los demás tu resultado en Instagram utilizando el hashtag de Príncipe del Crochet.